Buenas tardes, jóvenes. Vamos a seguir con Tren en Marcha, que es la última. A ver qué tal nos va. ¿Veis que parece que está todo cerca? ¿Todo bien? Vale, pues parece fácil, ¿no? Coger cositas de aquí y traerlas aquí. El tren esté aquí en medio, creo que es algún fallo que he hecho algo mal, porque si no, no es normal que esté en el paso. Creo que lo habré empujado mal o. Esto es ir y descargar ahí ya. Pues va a ser que no. Va a ser que no. Pero vamos a ver. Salga. Joder. Se nos complica todo por hacerlo bien a la primera.
Nada. A ver ahora. Madre mía, qué complicaciones solo para cruzar las vías. Que es lo único que hay que hacer, cruzar al otro lado de las vías. Madre mía, qué problema. Aún no hemos llegado, o sea. Increíble porque esté el tren ahí en delante. Espero que se pueda descargar normal. Ahora vigas de metal. Fábrica de vigas de metal. Y aquí, almacén de combustible. Fábrica de vigas de metal. No sé si queda alguna hecha. Vale, perfecto. Va a haber que hacer dos viajes de todas formas. Sí, dos viajes y ya está. Vamos a coger unas bobinas. Vamos mal de combustible, pero bueno. Vamos mal de combustible, pero bueno. A ver. Con coger tres valdría. Podríamos ahorrarnos un viaje en realidad. Pero visto lo visto, no me la voy a jugar. Prefiero hacer dos viajes. Las tengo que traer desde el otro mapa. Joder. A ver, algún de esos de metal que haya por aquí. Estructura de madera... No hay. Vale, majo, pues ahora... Ven al taller, que total te ibas a quedar sin combustible. Y aquí en el taller hablamos de la vida. Pero vaya, se acaba de complicar todo bastante. Se acaba de complicar todo bastante. Ahora hay que...
cambiar de camión, hay que cambiar de mapa otra vez. Bueno, el combustible está en este mapa. Vamos a llevar el camión al taller para repostar y arreglar un golpecito que le he dado y que le voy a dar ahora. Sí, parecía muy fácil, pero pues parece que va a ser un poco más difícil. Ya veis, chicos, quien quiera se puede suscribir, apoyar, quedarse por aquí. Que seguiremos con el SnowRunner hasta que acabemos por una de las misiones principales de todos los mapas. Y por aquí está. ¡Yepa! Buena tijera. Buena tijera. Entramos, repostamos, arreglamos y salimos. Esta plataforma de cuántos huecos es, será de 4. Pero voy a ir con él a por el combustible. Así solo tengo que llevar un camión. Vale, tiki tiki. A ver, ¿por dónde? Aquí. De aquí y aquí. De aquí, aquí y de aquí, pues ya vamos hablando. Seguramente por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a ver qué tal. Es que no sé si es de 3 o de 4. De 3, ¿verdad? Sí. Creo que solo es de 3. De 3 para esto es perfecto, hacer justo la función.
Yo creo que sí, que va a hacer justo la función. Sí. Yo creo que sí. Va. Y para adelante. Giros al ser dos ejes adelante un poquito más amplios, pero bueno, se llevan bien. El puente, cuidado con él, cuidado con el puentecito. Sin problemas. Sin problemas. De momento. Ahora ya estamos aquí. A ver lo que en teoría hemos calculado que será mejor. Así de noche, pues también es unas risas. Vale, sí, más para abajo. No me he dado cuenta de todo lo que gasta este camión. Que tiene poco de cosa. Qué buena hostia. No. Ahí. Oh. Madre mía. ¿Vale? Ahí. Sí, lo he visto y no he frenado. Vamos a ver.
a ello. Creo que no era, era más. Es el que está más adelante. Buena hostia, sí señor. Hemos reventado mitad de camión. Va a tirar tanto. Para adelante. Llegamos hasta la serrería. La serrería empieza el cachondeo. Esperemos no hacer lo mismo, siguiendo el mismo camino. Eso es. Por la derecha. Quieto, 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 quieto. Tiene que haber tenido la grúa. Ay, señor. Sí, le estoy dando golpes a ver si lo entiendo. Parece que no, así que voy a ver si puedo pasar por aquí sin volcar yo también. Yo también. Otra vez, yo. Cagada, por Dios.
hacer de día pronto porque esto es un poquito desesperante. Ya sé que hay un botón para hacer de día, pero... Me lo llevo. Ahora por dónde se vuelve. Se puede volver por aquí. No, no. Ese no es el que he volcado yo. Que yo he volcado es este. Este es otro que está aquí volcado. ¿Qué sé? A ver, para adelante, cómo es de Alicante. Más rápido ir y volver con el mismo. Vamos atrás. Atrás, que la preparamos otra vez. Por aquí. Por aquí que va a ser el camino más fácil. Thank you.
bien, ¿no? Sí. El objetivo es llegar ahí. El objetivo es eso, de llegar a la serrería, que ya el camino es fácil de ahí. Si aquí la vida se complica siempre en un momentito. Que la vida aquí se complica siempre en un momentito. Ancho, que no debería suponer mucho problema. Ahí. Ahora sí, para adelante. Voy con el... No. Si voy con esto al taller, lo pierdo la carga, claro. Así que voy a dejarlo aquí.
no pierdo la carga al meter el camión en el taller, claro, no me he dado cuenta. Entrar en el taller para no perder la carga. Se descarga en el cami en el en la estación de gasolina. Dos sitios diferentes para descargar. El otro lo rescataremos directamente porque si está allí volcado no sirve de nada. Iremos con este a coger el golpe que nos queda de combustible y ya está. No merece la pena estar haciendo el tonto. Perder tiempo. Vale, sí. Por aquí. Vamos a dar el saltito de todos los días. Habrá que ir a por otro. Cogemos primero. Vamos a ir aquí. Vamos a ir a por una viga, por cambiar. Cogemos uno de viga. Y a la que volvamos ya. Cogemos una viga y avanzamos. A fuego. A todo lo que da el camionito.
dos bobinas para uno de estos. Dos bobinas para uno de estos. Y nos tiramos campo atrás. Siguiendo en corto no vamos a buscar. Siguiendo en cortito no vamos a buscar. Cuidado con los tocones de todos los ratos. Taller después, porque madre mía, tenemos que haber hecho una M. Este está, vamos a llevarlo al taller, que lo arregle. Y hay que cambiar de mapa. A ver qué nos sale más rentable. Traer tres. Perdón. Tres bobinas o dos vigas. ¿Es para llevar el camión o camión con remolque? Da igual porque lo estoy llevando al taller, así que no lo trato con cuidado ni con cariño.
Y ahora vamos a hacer una cosita que es este. Está aquí, que no. Vamos a rescatarlo porque el pobre no vale para nada, si no. Mucho cambio de energía. A ver. ¿Qué es lo que tenemos que traer de aquí? Salimos por aquí. Vale. Zona de creación de carga 3. Eso será por el combustible. Sí. O sea, podría venir de aquí, tiki 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 tiki. A ver, ¿me seguís? Venimos por aquí. Todo esto, todo esto, madre mía, qué jaleo. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿cómo lo hacemos ahora? Vale, mira, puedo venir, coger este remolque, echar este combustible. Veis la jugada, ¿no? Un poquito. Un poquito muy, muy jugada. Vamos a ver si nos sale bien. Esas cosas. Vamos a ver. Ahí. Sí, podemos hacerlo. Vamos a ver si podemos hacerlo de una. Estaría bien, pero va a ser un poquito complicado. Pero bueno.
preocupa el lago que tenemos más adelante, que ya sabemos que nos cuesta muchísimo y que a veces necesitamos otro camión para que tire de nosotros. Igual lo estamos haciendo demasiado complicado para lo fácil que podría ser. Pero bueno, también consiste un poco en eso. En ir un poquito más allá. Habrá que llevar a vender todos los camiones y todos los repuestos. Mucha pasta. Al primer punto ya hemos llegado. Tenemos remolque. Y vamos para adelante. A la gasolinera es el segundo punto. El segundo punto es gasolinera. Estaría bien poder llevar todo lo que nos falta de un golpe. De barro, cuidado en el asfalto. Ponemos tijeritas. Salir. A buscar otro punto, que este es. Esto es lo que os digo, que es el trozo más complicado. Este trocito de aquí es muy corto, pero se atascan mucho los camiones. ¡Qué hostia la acabo de ver! De frente, oye, de frente. Ruedas de barro en asfalto, ya veis que es preocupante, cuanto menos. Aquí sigue bien. Madre mía, el humo que echa esto. Ay, con ganas. No para, así que vamos bien. Se pare de todo. Vamos bien. Y que no pare, que no pare. Que no se pare, que no se pare.
está, pues casi que salimos. Ahí, 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 venga, venga, venga. Un poquito más a la derecha. Y salimos. Que si el camino iba por aquí, igual deberíamos haber ido por aquí. Por aquí, a hostia lenta. Pero lo importante es no volcarlo. Ya se me por aquí en medio. ¿Por qué? ¿Y por qué? Si tengo un camión. Venga, la reductora, que polvo está. Pero nada, pero vamos, vamos bien. Y aquí, aquí, aquí. Los tocones, ya sabemos, hay que tener mucho cuidado. Habrá que desenganchar seguramente para hacer la combustible. Pero bueno, vamos a ver. Pues lo que me imaginaba. Se acopla el remolque. O a la rueda, ¿eh? Madre mía, como siga reventando no va a llegar.
no va ni recto el pobre. A ver. A ver qué tal. Mucho mejor este viaje que cuando iba con el gigante. Nada. Y ahora solo hay que volver para casa. Hay que ir, no hagamos experimentos raros que no nos suelen salir bien. Vamos a ir por aquí, echar combustible. Creo que lo más difícil es este trozo de aquí. Y aunque llevemos el camión medio reventado, creo que podemos ir. Pero eso, ahora este es el trozo más. Más difícil. Igual tenemos que traer otro camión para tirar de nosotros. Vamos allá. Otro. Buena vida. Nada de nada. A ver. Va a ver cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo podríamos hacer esto? A ver, a ver, a ver. Venga. Voy a tener que venir desde Casa Cristo con otro tráiler. Vamos. Más corta esta. Thank you.
que hay alguna piedra ahí que hay que esquivar o algo, porque... Hay que traer otro camión. Por si tengo que coger el remolque, pero vaya. Vamos para allí. Qué ligero se siente este camión. Qué pequeño es. Epa. Vamos para allá. Al final, cuando más fácil parece, siempre nos complica. Ya hemos reventado una rueda por hacer el tonto. No voy a parar, ni voy a volver. Solo necesito que este nos saque al otro del agua y esto. Así que tampoco es para. Esto. Ahí las ruedas, ahí va reventado. Empiezo a dudar de que tenga fuerza. Joder, de que eso tenga fuerza para sacar al otro. Así que así no puede ni entrar. A ver, a ver.
Que sí, que lo sacamos, que lo sacamos. Sale. Tiene un camión de juguete sacando un camión de verdad. Cambiamos de camión. Cambiamos de mapa con este camión. Y acabamos la misión. Te la encargo. Y vamos para allí, a ver si llegamos al tren de día. Para verlo, a ver si partir o algo. Esto es fácil, ya vemos que ahí está lo complicado arriba, en la rampa y en la cuesta. Vamos allá. Debería ser relativamente fácil, ¿eh? Esto también suena un poquito mal, lleva un medio motor roto, etcétera. Suave, que ya sabemos que de la tijera, vamos. En un segundito.
Esto es fácil. Entonces tenemos esto y lo de ahí encima, que son las curvitas, las como montañitas. De aquí pasando pegado a los postes además. Yo creo que bien. Ahí está bien, ahí está bien. No hay que temblar. Despacito, pero sin parar. Despacito, pero sin parar. Sin parar, sin parar. Esta era una parte de las difíciles. Ahora queda aquí esto de arriba. Los, se puede llamar montañitas, los dummies. Si llega... Ay, bueno. Vale, ahí. Tajito ese y ya está. Un poquito más. Estamos fuera. A ver, la cuestita es ahora de piedra, pero que eso es fácil. Es la cuestita de piedra nada más. Cuidado que estas rompen amortiguaciones como si no hubiese un mañana. Hay que tener un poquito de cuidado con esto.
de cuidado con esto. No queremos reventar nada. Nada más. Que tenemos otra gasolinera. Este remolque va bien por aquí. Podemos entrar por uno y salir por otro. Vale. No tenemos ni que parar. La cuestita. Que la vamos a subir. Vamos a poner así ya de primeras. Reductora larga. Y de una para arriba. No vamos ni a patinar. Nada, nada. Nada. Ya está, ya está, ya está. Sin patinar. Ahí, llegar al tren y nos acabamos la misión. Y nos acabamos la misión. O sea, ya le queda un pasito para acabarnos la misión. Y vamos para adelante. Solo hay que seguir el camino. Solo hay que seguir el camino. Con cuidado. Y acabamos. Frenando antes de bajar para que no se nos cruce y nos haga una tijera. Epa. Ruedas de barro, muy bien en barro, fatal en asfalto. Thank you.
lado. Estamos en el garaje, nos falta nada. Vaya. Nos falta nada. Por la izquierda, pero vamos a coger el atajo. Vamos a coger el atajo por los vías. Bueno, hostia. Medio motor. Vamos bien. Opa, 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 opa. Y ahora, si lo hacemos bien y pasamos por ahí al lado, bien. Y si no, pues como antes, se nos preparará media horita de intentar sacar el camión. Oh, no, 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 desenganchado. Para que salte. Y ahora vais a perdonar, pero lo voy a poner en día porque no me quiero perder la animación. O sea, ya veis que no influye para nada porque estamos aquí al lado y es asfalto, pero si hay alguna animación de final de proyecto gigante, quiero verla bien. Final de proyecto, o sea, va para pasar. A ver, cuestión de carga. Descargar y descargar.
Pues ya está. Esto ya es otra cosa. Pues ya hemos acabado. Bueno, jóvenes, la próxima buscaremos otra cosa que hacer. Gracias por estar aquí. Nos volveremos a ver.